Estaba mi perrito recostado debajo del árbol cuando llegó la muerte a querer llevarlo. Pero mi perrito era muy inteligente, así que recibió con muchos besos a la muerte. Ella, encantada, olvidó a lo que iba. Después de muchos besos y abrazos, recordó que debía tomar su vida. Un último favor le pidió mi perrito a la huesuda, que le diera tiempo de despedirse de su mamá adoptiva. La muerte, conmovida, concedió aquel deseo. Así que mi perrito acudió a mis brazos a regalarme su último lengüeteo. Yo tuve que aceptar que se fuera, con la condición que el Día de Muertos volviera a visitarme y a comer de su ofrenda. Y a la muerte le pedí que lo cuidara como su hijo, porque él es y será siempre mi mejor amigo. Mi amigo se marchó, dejó huellas en toda la casa y también en mi corazón. Gracias. Oye, ya fuiste a buscar. Eso no es para ti, oso. ¡Oso! ¡Ese no es un juguete tuyo! ¡Oso, ven para acá! ¡Oso, ven! ¡Ese es para la ofrenda, mi amor! ¡Y oigan! ¡Están listos! ¡Ya llegó el día! ¡Va a venir Osita! ¡Va a venir tu hermanita a visitarnos! ¿Estás feliz? ¡Ay! ¡Tu hermanita y tus hermanitos van a venir! ¡Piratita! ¡Todos, mi amor! ¡Gracias! Vamos a poner la mejor ofrenda y les vamos a dejar mucha comidita, ¿ok, Mula? ¡Sí! ¡Osita! ¡Osita viene! ¿Están felices? ¡Melin es de mi corazón y de mi alma entera! ¡Bienvenidos a un video más especial de Melin Pro! ¡Llegó el día! Como saben, la noche del 27 llegan nuestras mascotitas a comer de la ofrenda que nosotros les dejamos. Y yo estoy esperando muy feliz a mis mascotitas este año. El año pasado, estoy hablando como la calaverita, pero el año pasado hicimos por primera vez una ofrenda a mis mascotas y me pareció una idea bastante bonita y tierna, porque recuerden que el año pasado justo murió Osita, entonces las emociones estaban todavía muy fuertes. Ya pasó un año de todo esto. Ya pasó más de un año de la muerte de Osita y, bueno, muchos más años de la desaparición de Cari y también de la muerte de los bebés de Masha. Y bueno, Merlines, no fue un adiós para mis perritos, solo fue una despedida. Por eso hoy vamos a recordarlos. Van a llegar, así que hay que apurarnos. ¡Ay! ¡Merlines! Pues aquí, de este lado, pondremos nuestro altar para mascotas este año. ¡Estamos muy felices! Oso, ¿cómo ves? Todo lo que trajimos para Osita. ¿Pero qué crees, oso? Este año no solamente ves para perritos, también es para gatitos. A ver, la neta, Merlines, yo nunca he tenido un gato, no sé si hice buenas compras. Recuerden que este video no es por marcas. Ustedes díganme, ¿está bien lo que compré? ¿Cuántos Merlines tienen gatitos y cuántos Merlines tienen perritos? Escríbanlo acá abajo si tienen gatitos o perritos y cómo se llama su mascota. Y también a qué mascotas le pondrían una ofrenda como esta. Pues bueno, va a haber comida de este lado. Miren, hasta se me ocurrió comprar una pechuga de pollo porque a Osita le gustaba mucho la pechuga de pollo. Entonces el año pasado no se la puse porque, pues no sé, andaba muy sensible. Pero este año dije, le tengo que poner su pechuga de pollo a mi Osita. Y bueno, estos adornos, papel picado tradicional para el Día de Muertos y flores de cempasúchil. Ok, ya expliqué... Ya expliqué de qué va esto. Sí, te gusta o no te gusta. Ya expliqué, Merlines, de qué significa cada cosa en el video de que puse un altar en mi casa. Que de hecho, el altar estaba embrujado.
Oigan, se me está ocurriendo algo. ¿Y si espiamos este altar también a las 3 a.m.? A ver si vienen las mascotas. ¿Y si viene Osita y Cari? Coméntenme acá abajo si quieren que lo espiemos a las 3 a.m. con ellos, con los perros. Ok, bueno, empecemos. Ok, vamos a forrar esto de color rosa. Por las niñas mascotas de esta familia Merlín. Ay, Merlín. No sé si se acuerdan, pero el año pasado pasaron muchas cosas cuando pusimos el altar que sentimos que se manifestaban mis mascotas aquí, o sea, que sí habían venido. Ok, oso, ¿sí quitas la pata que voy a agarrar este papel? No. ¡Oso! ¡Ay, oso! Ok. Muy bien. No vayas a llorar, osito, porque si tú lloras, yo lloro. Está llorando por Osita, Mulán. Merlín, es como que oso anda raro. No sé si siente la presencia de Osita. ¿Qué pasó, osito? ¿Qué pasó, mi amor? ¿No es? ¿Te gusta parosita? ¿Sí o qué? ¿Qué tienes, mi amor? Oye, tú eres el único que me está ayudando a hacer este. ¿Y sabías o no sabías? Ah, ya decía yo que iba a llegar Koda. ¿Me estás hablando a mí? Antes, ¿se acuerdan, Merlín, es que Oso no dejaba acercarse a Koda? Porque como que, no sé, yo sentía que era un tema de Osita, como que no le permitía a Koda estar donde estaba, no sé, el alma de Osita. Ahorita como que ya, ahí está. Muy bien. Primero la comida para perritos. Tenemos de este lado galletitas de pollo. ¿Cómo ven? ¿Te gusta? ¿A qué huele? ¡Ah, un manjar! ¡Qué rico! Ok, lo ponemos. Eso es para los perritos que van a venir a visitar, no para los nenes que están aquí. Ojalá vengan todas las mascotitas aquí, porque mascotitas del mundo vengan a comer a esta ofrenda. Está bien sabrosa. Osito, bájate de la ofrenda, oso. Tremendo este. ¡Oso! ¡No! Oso, no seas tremendo. ¿Tú crees, osito, que está bien? Estamos poniendo... Osito, mírame. Estamos poniendo la ofrenda de Osita, de Cani, de tus otros hijos. ¡Ay, Merlín! Se acostó justamente en donde... Muriosita, justamente ahí es. Ahí fue. Miren, está muy... Ay, no. ¿Qué piensan? ¿Que esté pensando en su hija? ¿Él sentirá que ya va a venir? Ay, mi chiquito. ¡Ay, osito! Mire, como que... ¿Escucharon algo? Llega mañana, no llegan hoy. Oye, Koda, ¿por qué estás haciendo hoyos al lado del altar, mi amor? Como que está buscando algo. Y este no se aparta de aquí. Mi amor. Dicen que hay que poner a un perrito al lado del altar porque es la guía a los difuntos para que vengan a comer. Pero creo que tú vas a ser la guía de tus nenas, ¿verdad? De tu Osita y tus otros perritos. Y de Cari. Le tienes que decir que vengan aquí, ¿ok? ¡Para los gatitos! ¡Ay! ¡Los miau miau!
Uy, gato. Oye, si ves a un gatito, un espíritu gatito, no lo persigas, ¿eh? Porque a este no le gustan los gatitos. Oye, huele a chocolate. Este es para los gatitos. A ver, esto no es tuyo. Bájese, bájese. ¡Oso! ¡Ay! ¡Ya, oso! ¡Váyase por ahí! ¡Chintroles! Para los gatitos. Y las latitas se las voy a dejar así abiertas. A ver, esta es de pavo. ¡Wow! Nunca había visto la comida de los gatos. ¡No! ¡No! ¡Abajo! Ay, tengo que poner la comida sin ellos, lo siento. No me van a dejar. A ver, vamos allá al cuarto. Vénganse aquí a comer. Me los voy a llevar y ahorita ya que esté armado de comida ya los traigo porque no me van a dejar. Vénganse, gorditos. Vamos a abrir filetes de pavo y queso y no sé qué tanta cosa. ¡Wow! ¡No manches! No todas son iguales. Oigan, hasta huele rico. ¡Qué bien comen los... van a comer los gatitos! Pescado y atún. Filetes de pollo y salmón en salsa. Ahora premios de res y salmón. Y por último, para gatitos esterilizados. Oigan, yo no sabía que existía comida para gatitos así, pero para los gatitos que pasaron a otra vida esterilizados, vengan por su comida especial. Estoy emocionada porque creo que nunca han venido gatitos a comer aquí. Con los peluditos, con los nenes. Esto es para Akari. Amaba estas carnitas de pollo, pero las amaba. Carnita para Akari y los chiquititos que se fueron todavía y no tenían dientecitos. Ay, Akari, lo vas a amar, mi amor. Mire. Ahora, estos platitos que ya vienen... ¡Wow! ¡Esto es de pollo! ¡Qué elegancia! Hígado y pollo. Pavo con chícharos y cítricos. Esta es res, pero en trocitos. Más jugosita, miren. Este también le gustaba mucho, Cari. Este es pollito, pero para los cachorritos... Para los bebecitos. Ah, no, estos van a ser para los nenes de la Masha, que están más chiquitos. Ay, esos gorditos. Piratita, pintadita. No inventes. Esta es de cordero con verdura. Les juro, Merlines, que hasta ahora ya hasta a mí se me antoja esto. Tengo un buen de hambre. Miren cómo se ve la verdura. Se ve bien bueno. Hasta huele bueno, oiga. Y ahora las velitas. Ahora copalito. Para alejar las malas energías. Miren, y lo puse en un anafrito miniatura. Y obviamente no tenían que faltar las flores de cempasúchil. A ver, lo voy a poner hasta arriba porque siento que si bien... Ay, no sé. Bueno, pensando en que van a venir porque uno tiene esa esperanza, ¿verdad?
hasta arriba porque los perritos pueden destruir todo. Oigan, esto agarró mucho. ¡Ah! ¡Se me va a quemar esto! ¡Fuego! ¡Hazme, chamelines! Nada más queríamos el humo y esto ya estaba incendiando todo. La verdad quería llamar a mis nenes para poner las fotos, pero no me van a dejar. Así que voy a poner las fotos y voy a tener el altar bonito. Y ahorita les voy a presentar a los perritos el altar. Espero no me hagan un desastre. Pero bueno, pondré a Cari de este lado. ¡Ay, no manches! ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito se está viendo! A los nenes. Y nos falta nuestra traviesa Osita. Aquí Osita con Cari. Nenes. Ay, Cari. Siempre, por siempre, nuestros corazones. Los extrañamos todos los días. No cada año, no solo cuando ponemos el altar. Todos los días. Mi Cari. Mi viejita de la que nunca me pude despedir. Lo único que pedí de Cari es poderme despedir de ella, pero ya nunca la volví a ver. Y estos angelitos que cuidan a Masha y a Oso. Y aquí está la otra angelita, Osita. Todas las mascotitas merlinas. Todas las mascotas merecen la mejor vida. Y bueno, procuré darle algo bonito a mis perritos después de la vida. Ahora sí, hemos terminado nuestro altar. Ah, no, espérense, conseguí tamales para perritos. Neta, tamales, desde hace como un mes, pero nunca los abrí y qué bueno porque los guardé en esta ocasión, porque en esta fecha se acostumbra mucho a comer tamales. Así que vamos a ver cómo son los tamales para perritos. ¡Tarán! Les presento los tamalitos. Sorprendida porque encontramos tamales para nuestro altar. Yeah. Tamales para perritos, miren. Tamalitos dog. Ay, Merlines, yo no sé, pero en este video me está dando mucha hambre. Ya es tarde, ya es como la una. ¡Wow! ¡Sí son tamales de verdad! ¡Miren cómo vienen dobladitos y literales de hoja de plátano! Déjenme abrirlos. ¡Miren cómo vienen! ¡Wow! A ver. Pues huelen más o menos. Ok, voy a guardar unos aquí y ahorita estos sí los voy a dar a mis perritos. El tradicional tamal que encontramos este año estuvo genial porque encontramos hasta tamalitos. Dos porque aquí estos sí van a querer comer. Y estos otros van a ser para los míos. El guardián y amiguito que ayudará a llegar a todos los peluditos a este altar. Merlines, pues esto es un altar para perritos. Ahora vamos a llamar a mis peluditos, pero los voy a tener que cuidar, ¿ok? Ya apagué las velas para que no pase ningún accidente. Estas son como eléctricas, así que no pasa nada, pero las otras sí. Ahora sí, ustedes atentos, ¿eh? Ustedes quédense aquí en lo que les abro la puerta. A ver, ¿qué hacen? Por si no me alcanza a correr, ustedes quédense ahí, Merlines, vigilando. Y vengan. Cuidado, con calma, Oso. Con calma, Mulan. No es para ustedes. No es para ustedes, pero es para Osita. Ya llegó el primer chismoso. Hasta acá me llega el olor. A comer. No, es para... Ya, no te comas la ofrenda de los nenes. Mira quién lo dice. No, es para... Ya, no te comas la ofrenda de los nenes.
aquí hay tamales para ti. Este sí es para ti. Ven, Mulán. Oso. No quieren venir. Miren. Hay tamalitos. Ven, Coda. A ver si les gustan los tamalitos. Como es Día de Muertos, van a comer tamalitos. ¿Ten? Uy, gracias, producción. Ay, yo tamalito. A ver, Mulán. Ten allá. Un tamalito. Tamalitos, tamalitos. A ver, Mulán, un tamalito para ti. Eso. ¡Coda! Miren, Merlines. ¡Coda, no! Vente, Coda. Tamalitos para ti. Quiero la galleta. No, 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 no. Oso, no. No. Coda, ten un tamalito. Quiero un tamalito, señor Coda. Está eso, buena. Agárrelo, Coda. Tamalitos, ya me quedan dos. Se los voy a compartir entre los dos, entre los cuatro. Más, Oso, no, 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 no. Eso no es tuyo. Y fíjense que hasta esos están portando bien, miren. ¡Ey, lo tiene dudo! Toda la comida, es el único mal portado. Es Pausita y Cari. Este es para Mulán. Masha. Oigan, ni les gustaron. Listo. Oigan, me sorprendieron. Hay un buffet de comida acá y estos tranquilitos comiéndose sus tamalitos. Oh, como que siento que saben que esto no es de ellos. No, Oso, Oso, Coda. ¿Qué? No, 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 no. Este es para los nenes que van a venir ahorita en la madrugada. Cuando ya se acabe, después de mañana que vengan, ya pueden comérselo ustedes, ¿ok? ¡Pues ya ni modo! Merlines, no sé si a ustedes les agrada la idea, pero podemos espiar. Que mañana que vienen, nos ponemos a espiar. Tienen que darle muchos likes a este video y comentar mucho sí, Connie, hazlo, para que yo lo haga. Espía el altar de los perritos. Tienen que escribir eso acá abajo. Y ahora sí, Merlines, de mi corazón y de mi alma entera, un año más, nuestro segundo año poniendo un altar para mascotas, no solo para perritos, ahora sí, hasta incluimos gatos. El siguiente año serán hámsters, ratones, todo, todo, todo. Y pues nada, yo soy Connie, aquí está Osita, Cari, los nenes de Masha, mis peluditos. Y esto fue Merlin Plus. Adiós, Merlines. Bye. No, no es tuyo. No, no. ¿Y de cómo va a ser tu culpa? Ay, ya me llevo a este niño travieso. Véngase. Y mientras, los nenes disfrutando del altar. Pero ya no fueron. Que ya ando bien gordo.